That is not Chris, what we what? Chris Luck on Kunkka the... mid. All right, so Hector has taken Viper. Yeah, Chris that's the question mark. So I think that they may have misclicked one of the heroes. No, I think this is a safe lane Viper. Yeah, but they have a Spectre. Yeah. And it's neither mid nor... There's one and the two aren't playing the Spectre here. It's fine. Ricky. That's totally fine. Don't worry about it. Ricky, no! It's not going Neff, to work. I don't see what the issue... Oh, they paused. Yeah, they paused. I think it's a misclick. Pause. We're just about to jump into... Entonces en la parte de abajo a este Slardar del amigo Whisper, que como primer punto tiene esta pasiva llamada Bash of the Deep. ¿Qué hace este Bash of the Deep? Después de tres ataques, el cuarto viene con daño extra y Bash. Cuidado que la parte de Top Fear logra matar entonces al amigo Héctor que estaba. Every 4 seconds a Tidebringer comes down to you, you don't get to sit in the lane. Ooh, arrow to set up as well. This is a great rotation from Schofield. Do they have the damage? He has a fairy fire. Bottle just got delivered as well. Makes it into the tower. The double leap forward from Schofield. DNM, he's going to survive. Schofield goes down in the process. Quien cerca y si llega el Shrug lo podrían matar. Vamos a ver. Inicia sobre Chris Luck. ¿Cancelas o no cancelas? Ok, Ravage, Shackle. Chris Luck, ¿se va o no se va? Creo que sí. Cuidado, el torren utilizado. Utilizaste lo que es el Ravage, ¿eh? Vamos a ver si logras matar al Kunkita. Listo, aquí llegó tu tiburón por aquí. Ahí está también. Cuidado que llega el Vipercito que está farmeando cerca. Chris Luck en problemas. Otro golpe más. Aguanta todavía el Kunkka. Un torren. No, el Shackle. Chris, no me digas que se va. Gastaste Ravage. Ojo, Se va a morir. Al final, la mano de Snaking. Ajá, hasta obliga. No, sigue siendo una partida un poquito más a favor del equipo de Sad Boys, pero mientras mantengamos las estructuras arriba, eso está lejos de terminarse. De igual manera, el Life Tier entra en línea más temprano que el Spectre. Vas a querer arrancar con todo este Leshrac. Listo, por ahora sigue golpeando el Soli. Retrocede entonces Whisper. El Soli se va a morir a manos de PPD. 9-2 el marcador, dejando solo a Fear en la parte top. Ya tiene para la Mordigan, solamente falta que reaparezca el Courier y pueda llevar los ítems. Pero bueno, vamos a ver, Viper también no está en la mejor de las posiciones para su rol y rápidamente la línea de medio, un kill sencillo a manos de Fear. Le colocamos el Viper Strike, pero no lo ralentiza lo suficiente, el daño es considerable, pero nada más que eso. Y fíjate que a pesar de estar dos torres abajo y el momentum durante 12 minutos a favor del equipo de Sad Boys, la ventaja de Network tampoco es tan grande para ellos, netamente por la incapacidad del draft de poder sacar algo adelante si no tiene ritmo de juego top. Sí, justamente en top, han utilizado, logra escapar entonces Whisper, cuidado, no digo Stinger, en la parte de abajo, por ahora trabajando en la Yasha, lo clásico, ¿no? Yasha, Manta, luego te va fácil por Skadi, Basher, Abyssal, o para que pueda matar rápido, y cuidado que, uy no, Héctor se va a morir a manos de Fear y este Life Stealer, y sigue aprovechando la rotación en la escuadra de Sad Boy, por ahora muy separado Viscose. Creo que tranquilamente el Shrug podría avanzar con sus compañeros y llevarse esa estructura de la parte de mid y molestar aún más a este Kunkita que puede estar muriendo, Cuidado por ahora, Kunkka sigue aguantando el daño, se van a ir hacia atrás nada más los chicos de Viscose. Ok, ya lo marcaste con el Corrosive Haze, aguanta Fear, dice sigo farmeando creo yo, cada vez más cerca también de esta Desolator, no hay Hound disponible si no es hasta de dentro de 100 segundos. No sé qué tan buena habilidad, o sea, hasta una vez leí que es de los peores cetros que puede haber del Die Hunter, quizás en este parche no sé qué tanto, mientras tanto Whisper coloca el Corrosive Haze, pero aún no lo vas a matar y el rango de la torre te está sobreextendiendo, ¿no? Al menos Slardar comenzará a proveer de auras a su equipo de a poco. En bot, encontramos Fear para castigar, rápido Lightning Storm, Stinger termina cayendo, Dominate y la mano. Va a irse por una pipa, es lo que planea al menos el Slardar, y se va a encontrar con este Enchantress. Cuidado, ahí está Slithering Crash, otro golpe más, llega Chris Doug, le puede salir mal esto a los chicos de Viscose, considerando que llega muy, puede meter un buen Ravage. Cuidado, vamos a ver si utiliza el Ravage, PPD se va a morir a mano de Chris Doug, y ahí está Slithering Crash, Chris Doug suelta aquí lo que vendría a ser este Ghost, sí, lo puedes matar, Whisper dice, uy no, cancelas también aquí entonces el TP, Whisper sigue peleando y ojo, que pueden sacar un kill aquí. ¿Qué pasó con los chicos de Sad Boy? Muere Chris Lutz, Hound utilizado, se muere Whisper también, DNM, aún estando muerto se lleva un double kill. ¿Por qué? Porque esa habilidad llamada Diabolic Edict sigue teniendo efecto a pesar de que mueve el Edge Spectre, sobre todo farmeando la parte de abajo. Se va a llevar la primera estructura entonces para la escuadra de Viscose. El Soli sigue molestando en top, si no me equivoco, a PPD. Constantemente está en la jungla, paseando, cortando la línea. Y cuidado que aquí se van a encontrar con ese Slardar de Whisper para matarlo. Snaky se lleva el kill al final sobre el Slardar. 17-5 el marcador. Aún así, si vemos el tema de diferencia de valor neto, IMP es menos de 1000, incluso a favor de Viscose.
Sí, han logrado mantener la economía estable. Eso es bueno, ¿no? Pero es, pues, eso es efímero también hasta cierto punto. Es una metida de pata porque sigue presionando tu territorio el equipo de Sad Boys para que eso escale, ¿no? Porque ahí pierdes una pelea a profundidad. Pierdes una torre que inmediatamente se transforma en el primer Roshan para el equipo de Sad Boys. Eso te tira mucho más atrás los siguientes 5 minutos y ahí, como vamos a ver, como mínimo la ventaja es quedar a 5K. No está para jugar agresivo. Vamos a jugar un poquito más a la defensiva. Por eso me sorprende que no esté proveyendo auras. Aunque el Slardar sí, no ha itemizado con Daga, ha ido rápidamente por la pipa y esto habilita un poco más a poder pelear. La pregunta es si Viscos puede pelear por esta ventaja de Roshan, ¿eh? Rápidamente el Handle Spectre, habilitamos el Slardar, llega por Rosin Case. Cuidado con el Hunter, tiene Robas y lo coloca encima de todos. En la BKB, Chris Lock, Diaga, Sparta Spot. Koshiba asegura resistencia. CPD responde con el daño del ímpetu. Mientras tanto, DNM llega con el Pulse Nova rápidamente para tomar la cabeza del Viper. Whisper es el siguiente. La lista ímpetu para arrancarle la vida. Mo a punto de perder la vida. Stinger se lleva el kill. Es un 2 por 1 el intercambio favorable por ahora para el equipo de Sad Boys. Stinger queda a merced del resto de héroes del enemigo. Colocamos la flecha. Stinger le parte castigo. El ángulo para el Starstorm conecta. Yorathir en un mano a mano en contra de 3. Seguimos hacia terreno elevado. Snakeen está en aprietos. Llega el buyback. Enchanted regresa. Power Shot y un golpe más para tomar la cabeza de ese Mirana. Siguiente en la lista, Stinger. Ante la presencia de PPD se ve forzado a retirarse. Y con un intercambio bastante parejo y hasta me atrevería a decir un poco más favorable para el equipo de Viscos. Sigue peleando y golpeando. Cuidado. Strength Ring activado. Este Ghost no impacta sobre nadie. Y Chris Lock simplemente se retira. Aquí yo me voy, hermano. Cuidado que en la parte de mid, Peter comienza a pelear con Héctor. Otro golpe más. La Blade Mail, nada. No me importa. Life Steal dice, yo también regenero, hermano, con cada golpe y activando también lo que viene a hacer esta Mordigan. Se retira la escuadra de Viscos, solamente perdiendo al Viper. Y tenemos una Skull Basher justamente en este Life Steal del amigo Imper. Ahora se le pone un poquito más complicado de nuevo la cosa, solamente por la ventaja de Roshan, solamente por la ventaja de Roshan, porque como no hay Ravage, podría haber jugado el equipo de Viscos si por ahí ganaba la ventaja de Viscos de Immortal, o la negaban, o yo que sé, o mataban doctores a veces que lo habían agarrado en la parte de top. Encontramos más parado, Scotty, Shackle Shot, 3 héroes encima y el Dominated llega a manos de Snakeen, y aún así Viscos ha logrado mantener una economía bien sólida. Chris Log en medio comienza a recibir presión, Anchor Smash, el Gash también llega a la línea de medio. Héctor, colocamos el Clumsy Ned, otro Gash conecta, el Anchor Smash para encargarse de la oleada de Chris. Y lo que realmente quiere aquí el equipo de Sad Boys es la torre tier 2 de medio. La fortifica el equipo de Viscos y por ahora abren el mapa entre Toby Bot, que es lo único que pueden hacer por ahora. Sí, por ahora están presionando la parte de mid. Algo curioso es que siguen ahí a pesar de que hay backdoor protection, esperando que llegue justamente la oleada. Aquí Chris Lock, no terminó de llevarse el último clip. Activa la BKB, ok, Basher para cancelar los movimientos. Te va a morir Chris Lock, activa lo que viene a ser la Shadowblade. Te vas a retirar, cuidado, se va a morir Chris Lock a manos de Papá Fear. Y ahora sí, se van a llevar la tier 2 en la parte de mid. Los chicos de Sad Boys, vamos a ver si siguen aprovechando este Stages of the Immortal en el Life Stealer. Por ahora saben el posicionamiento de Stinger. Lo han visto bien, Stinger. Todavía le queda 8 segundos a este guarcito que está cerca de este Spectre y se va a tener que retirar. Tiene las herramientas, solo necesitan ejecutar una buena pelea. Así lo logran por el Roshan Whisper. En la parte inferior se asegura una nueva estructura, pero bien le puede costar la vida. No tiene la daga. Le purgaron el Guardian Sprint. Y con esto llega Snake y nos atinamos a colocar el Littering Crash, pero amigo, sabes que estás en la bolsa. Tiene 3 encima. Impetus, ting. No sé qué vale la pena. Realmente aseguró buen oro con este Split Push y tomó la torre, así que... 6 creo, si no me equivoco. Esta Desolator es considerable, por eso que también aquí quieren aguantar un poco más los muchachos. Cuidado, Stinger, otro golpe más. K1 comienza a pelear, tiene para activar la Blade Mail si desea. Ok, Nair Toxin y se retira. K1 por ahora, el Viper, ahí está, Gash activado, de nuevo otro golpe más. Se va a morir entonces Héctor, muere Héctor a manos de Mu. Con Stinger, que rápidamente utiliza la daga para intentar escapar fuera de radio de peligro. Utilizamos el Hunt y queremos buscar una tentativa de pelear algún héroe fuera de lugar. Creo que solamente se huele de que puede tener muchos héroes alrededor, pero lo encuentran de igual manera. Se movió hacia Mu, cuidado, buscamos minando la flecha. Rabat llega rápidamente, el Infest termina, colocamos el Shackle Sherry. Este es un kill limpio encima del espectro y esto sí le da la llave al equipo de Sad Boys para intentar buscar un push en terreno elevado. Y sí, no están viendo mal. Stinger está jugando de carry en esta serie. Un misclick aquí, cuidado que misclick. Vamos a primero comentar esta partida. Sigue por ahora la pelea sobre Fear, se va rápidamente sobre Tidehunter que puede utilizar el Ravage. Ahí está también, lo contrasta Tidehunter, Ravage utilizado, sale del Infest. De nuevo otro golpe más, el Torrent utilizado también de aquí, avisa Blade, pero nadie muere por parte de Viscos. Sí, muere lo que es este Viper, se puede morir Papá Fear. Si es golpeando a Whisper, Fear que aguanta, Fear que se muere al final. Stinger, hermano, carreando aquí de nuevo, Panterita. ¿Quién sos, hermano? Pantera que sigue peleando, lo quiere matar a alguien más. Un segundo para la Blade Mail. Pantera activa la Blade Mail, retrocede al final. 4x2 el intercambio.
frenas un poco a Stinger, se va. Te retira Stinger, pero pierde la vida el Life Stealer y el Shrug. Intentando recuperarse, es que lo logran. Nunca el equipo de Visual tuvo una situación de confort. Tienes que utilizar en más ahora. ¿De qué te sirve la daga realmente? No estás para iniciar. ¡Robas! Termina conectando. Rápidamente tomado la cabeza de la Mercurial. Siguiente en la lista, Celeslardar. Y vamos por más. Revelamos con Das la posición de Scott. Mira el daño del Pulstaba Castilla. Stinger regresa a la vida. Rápidamente colocamos el Hound. Y con el efecto del Pulstaba, DMN termina tomando una nueva víctima. Y termina. Stinger ha muerto. Y esta partida se acaba ahora. Se acaba ya. Es un dieback de tu Mercurial. El siguiente va a ser Héctor. Y el triple kill llega a manos de Ver. Discos a punto de perder este encuentro. Chris Lock intenta retirarse. Lo revelan. Sigue avanzando Windranger. Lo va a clavar hacia el árbol. Cuidado, Smart Spot. Torrente, BKB. Llega Focus Fire. No tiene Windrun. Va a morir. Ah, el agro de la torre se encarga de él. Demasiado osado, la verdad. Pero no tienen que ir por el kill. Vas por el kill. Atacar este Ancient, los chicos de Sadbot. Impe. Esta partida la gana la escuadra norteamericana de Sad Boys, 1-0 por ahora sobre Beast Coast. Ahí está.